Piura. Dr. Piura, while we wait for the questions from the audience, let me tell you that in Colombia, usually patients come to us asking about the secondary effects of our PPIs, particularly with regard to dementia and the possibility of Alzheimer's disease. And this has been influenced by misleading propaganda of using natural products and suspend the use of PPIs. This is the context. Now, in this context, dexlansoprazole, or what can we tell the patient? What has dexlansoprazole to offer in comparison to other PPIs? Because, you know, usually the patients want us to change the drug. Well, I can't tell you that as far as those adverse events that en cuanto a los eventos adversos que mencioné de demencia, etcétera, yo creo que no hay diferencia con los PPI. Yo creo que todos son igualmente buenos e igualmente malos, depende de cómo uno los quiera ver. Pero yo trato de ponerlo en otra perspectiva basándome en mis pacientes. Si ellos tienen un buen control de los síntomas, la probabilidad de que tengan un problema es muy pequeña. Dicho esto, debemos siempre tratar de dar la menor dosis posible. Yo siempre trato de sacar a los pacientes míos de los inhibidores, ver si regresan los síntomas. Si los síntomas regresan, entonces reinicio el tratamiento. Traten siempre, pues, de retirar el tratamiento con inhibidores al paciente lo más pronto posible, si es posible. Y tienes razón, hay una falsa concepción, una situación engañosa. Hay que hablar de esto con el paciente y explicarle que la probabilidad de que se presente uno de esos temas es muy pequeña. Por ejemplo, los estudios sobre demencia se hicieron en personas mayores. Las personas mayores, podríamos decir, se van a ver enriquecidas con otras personas, pero claro, hay la probabilidad de que tengan demencia. Es difícil, sí. Hay muchas variables que confunden en estos estudios. Y el ejemplo de la fractura de cadera, ese estudio que fue uno de los primeros que salió, los inhibidores no eran la droga número uno asociada a las fracturas de cadera, pero esa fue la única que se reportó. La droga número uno era las hipnóticas, las personas que les daban pastillas para dormirse, se mareaban y se caían y se partían la cadera. Pero de eso no salía nada en la prensa, ¿no? No se decía que no usaran esas pastillas para dormir porque podía haber fractura de cadera. Entonces, sí, eso hay que hablarlo francamente con el paciente. Preguntas para el Dr. Piura. Any questions for Dr. Piura? Doctora Adriana Rengifo. Doctora Adriana Rengifo. One question. Good afternoon. Well, patients with Barrett's esophagus need therapy. How are you facing this issue of diffusion of information in patients of the continuous use, and particularly in this group of Barrett's esophagus patients? Well, again, there's no specific studies. No hay estudios específicos sobre el esófago de Barrett y en relación con dexlansoprazol. Ha habido radioablación y hay unos estudios de eso. Quizás salgan los datos en unos cuantos años acerca de altas dosis de dexlansoprazol en ese entorno. Pero hay personas con esófago de Barrett que sí necesitan inhibidores. Y si tienen síntomas, reflujo, probablemente es más fácil convencerlos de que pueden tomar la medicina y que el riesgo es el beneficio, sobre todo si les preocupa la probabilidad de que se desarrolle cáncer debido al esófago de Barrett. Yo no he hecho la matemática, no he sacado los números, pero yo... Developing cancer in a Barrett's patient who doesn't have dysplasia and having a hip fracture in who's on a proton pump inhibitor would be about equal. So it you know, it's not a they're not common phenomena in any case. Problem is the Barrett's patient that's not having symptoms. I still do recommend chronic PPI use in that group. This morning I did show some
some points that the AGA had recently come up with about safety and use of long-term PPIs, and they did mention that group of asymptomatic Barrett's, but there were also five other sort of guidelines that they had recommended that had to do with H. pylori, that had to do with NSAID use, that had to do with monitoring calcium and iron and doing bone densities and the use or not use of probiotics. So I would encourage you to look at that article. I think it may give you some valuable guidelines and suggestions when you talk to your patients. Mientras hay otra pregunta al auditorio, doctor Piura, en cuanto al tratamiento de Helicobacter pylori, a mayor es la supresión de ácido, mucho mejor va a ser el resultado de la efectividad de los antibióticos. Teniendo en cuenta sus recomendaciones de la dosis, que en Colombia no hay como tal un límite de dosis mayor, ¿cuál sería la dosis que usted recomendaría? Y si darlo, usualmente la recomendación es darlo en doble dosis o debido al perfil del medicamento, ¿se puede dejar una sola dosis? Well, it's a very good question because there aren't many studies to address this. There are very few studies looking specifically at Dexilon and H. pylori eradication. There are studies that have used it once a day effectively, because remember, in the U.S., esomeprazole can be dosed once a day for H. pylori eradication. That's the approved dose. So the pH profile of Dexilon is going to be as good or better than once a day esomeprazole. Personally, I would give it twice daily, and because it's only going to be for 2 weeks, and there shouldn't be any long-term issues related to a two-week course of high-dose therapy. We do know, as you mentioned, that acid suppression is probably key, almost as important as antibiotic resistance, because you can actually overcome resistance by increasing a dose of an antibiotic if the pH is low. In fact, there are studies from Asia where if you give high-dose PPI, you can get by with one antibiotic, amoxicillin. So I think that that's the future. You're going to have a PCAB. Takeda also makes a drug that's currently only available in Japan that I think it's called, I can't remember the name of it, but it is a very potent blocker of acid. And they're using it now very commonly in Japan for H. pylori eradication. It seems to be doing remarkably well because it can virtually maintain the pH 6 to 7 for almost a 24-hour period. May not be the best drug for long-term treatment for GERD, but it's definitely going to be an advance for H. pylori eradication when and if it becomes available in other countries. Sí, doctor. Ah, él dice que recomienda el perfil de la droga una dosis, pero que usualmente, como son 2 semanas, uno podría darlo 2 veces al día y no hay ningún problema. ¿Algo más preguntas? Si no hay más preguntas, la siguiente sesión empieza a las 2. Entonces, doctor Piura, muchas gracias nuevamente y muchas gracias al auditorio para que estén aquí a las 2 para continuar con el programa.